Ni Manuela Rodríguez, ni Yolanda Nava, ni tampoco Sandra Valdés habían trabajado antes fuera del ámbito doméstico, pero en el año 2004, junto a otras 8 mujeres, decidieron participar en un taller de empleo que el Ayuntamiento de Vimenes promovió para formar a desempleadas como cocineras y procesadoras de catering. Al término del curso, alentadas por el propio consistorio, estas 3 mujeres constituyeron una cooperativa de trabajo asociado denominada Sal y Pimienta, destinada a ofrecer un servicio de comida a domicilio. Pues nosotros empezamos con una selección de un taller de empleo que éramos 10, o sea, éramos 10 chicas las que empezamos. Y empezamos un curso de un año y de ahí daba opción a que, si se quería, alguien quedara como empresa, que te ayudaban ellos a poner el proyecto. Yo creo que no sabíamos ni dónde nos metíamos porque no teníamos experiencia de haber trabajado en ningún sitio, en ninguno de estos. Ni de esto, ni de nada. Yo la única que la madre tenía un bar de esos del pueblo cuando era más joven, y, o sea, todavía tenía de aquí, pero que del bar, pero de otra forma, nada de nada. Así, y sin apenas tiempo para madurar su proyecto empresarial, las 3 nuevas emprendedoras se instalaron inicialmente en las viejas escuelas de Piñera, no sin antes superar un rápido aprendizaje del mundo de la empresa. El centro de discapacitados del Entrego también empezaba. Estaba haciendo el proyecto y abrió, pues, no sé si en agosto o algo así, y entonces teníamos que empezar, o a últimos de julio teníamos que empezar, porque éramos nosotros que habíamos estado hablando con ellos para llevarles la comida, entonces nos quedó más remedio. Que, o sea, terminar, no sé si estuvimos una o 2 semanas sin eso, y empezar con ellos. El éxito de esta singular iniciativa, presentada comercialmente bajo el nombre de La Cazuela, pronto las llevó a ganar más clientela, hasta el punto que las viejas escuelas se quedaron pequeñas para un negocio que empezaba a crecer. Fue así como las 3 socias decidieron arriesgar más y comprar una nave en el polígono industrial de Senra. Para sus nuevas instalaciones, Manuela, Sandra y Yolanda no solo se abastecieron de nuevos y modernos equipos de cocina, refrigeración y almacenaje, sino que tuvieron que acudir a nuevas contrataciones de personal para cubrir la demanda de menús a domicilio. En total, la cooperativa ha creado hasta ahora 8 empleos estables. Aquel año me acuerdo yo que nos salió un pincheo aquí en Nava, o sea, todos los ayuntamientos alrededor se portaron muy bien. Entonces, como eran nuevas, nos llamaron para un evento que eran, empezaron con 300, subieron a 500 y al final fueron 800 personas. Cuando nos dijéramos que eran 800 personas, nosotros ya, vamos, desbordadas porque no sabíamos. O sea, teníamos muchísimo miedo, la cosa es que lo hicimos y si no salió bien. Y a raíz de ahí fuimos hacia adelante. Apenas está amaneciendo y la actividad en la nave de Senra ya está a pleno hervor. Entramos a las 7, hacemos la comida para repartir. Después, cuando llegamos de repartir, hacemos la cena del día siguiente, que va en frío. Cada día se prepara el menú, excepto los sábados, que realizan un doble reparto con la comida y la cena del domingo. Hacemos para centros infantiles, personas particulares a domicilio, para residencia, centro de discapacitados. Lejos de improvisar los platos a elaborar, las cocineras se reúnen para planificar las comidas del mes. Sirven básicamente a niños y ancianos. De ahí el cuidado y el esmero que las 6 mujeres ponen en su cazuela. Por ejemplo, hoy hemos hecho un cocido de patatas con carne y de segundo pescado. Luego la cena, que eso va preparado ya y enfriado para servir en frío. Pimientos rellenos, los servimos a los centros infantiles, ahí de varios sitios, y a particulares de la zona, de los alrededores de aquí, de nuestro, vamos. Hay gente, sí, celíacos, gente diabética, hay gente que no puede comer muchas grasas, entonces, bueno, eso lo hacemos ya especial para ellos, con poca grasa, que no tengan harina, especiales para celíacos. A partir de las 10 de la mañana comienza el reparto de la comida. Me dirijo a Llameu, que es un pueblo de Priandi, y lo llevo a un señor mayor que lleva comida y cena, porque vive con un hijo y, para ser más cómodo para él, quedó viudo hace unos años y le llevamos la comida desde hará 3 años o así.
este servicio diario ha permitido estrechar lazos de amistad entre estas emprendedoras y sus clientes, de los que en muchos casos se preocupan como si de familia se tratara. Porque llevo casi 4 años con la misma ruta y si, por ejemplo, están acostumbrados a que llegues siempre a la misma hora, si te pases un poco, ya te pregunten que si te pasó algo, que están preocupados. Y también han creado un grupo muy afín en el que todas las trabajadoras se sienten partícipes del proyecto. El trabajo que tengo me facilita la vida, lo tengo cerca, me gusta. Somos más compañeras que ellas pueden ser de jefas. No sé, bien, la verdad que estoy muy contenta y con ilusión de seguir adelante y que todo salga bien. Así es como, gracias al espíritu emprendedor y la valentía de estas mujeres de Vimenes, se ha ido forjando esta cooperativa, cuyo éxito también radica en la calidad de unos platos elaborados como en la cocina de casa. Pero emprendes aquí y aunque te ayuda mucha gente y eso, te encuentras también con muchas trabas. O sea, aunque a nivel de ayuntamiento no encontramos así trabas, o sea, para hacer eso, pero para hacer esto a nosotros nos costó mucho. Y salir adelante porque sales poco a poco y somos, a ver, no sé, como que somos muy, no voy a decir, que, o sea, llevas así la empresa como muy familiar, aunque no somos familiares, o sea, ninguna de nosotros somos familia entre nosotros, pero que la llevas como si llevases una casa organizada de una forma de que el dinero te dé lo máximo posible, porque es que si no, por aquí nadie había puesto una empresa que fuera toda de mujeres. Entonces, en ese sentido, a nosotros sí nos ayudaban. En cuestión de ayuntamientos y eso, sí nos ayudaron. El problema que a la hora de desplazarte de aquella, o sea, y ahora incluso, tú estás en un medio rural. Entonces, te cuesta más trabajo desplazarte que si vives en un núcleo más como Pola de Siero o más eso. Entonces, claro, ahí tienes más ámbito de trabajar. Aquí no. Aquí estás más metida en un ciclo muy rural y que te tienes que abrir tú mucho. Además de atender la zona rural, la Cazuela ofrece sus servicios a las áreas urbanas, donde se ubican las 7 escuelas infantiles a las que se les sirve a diario la comida. Música.